Pues si nada falla, ya tenemos a Tony G al otro lado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos en casita, tranquilito. ¿Y tú qué tal? Un poco apurado con problemas técnicos aquí. Habrán notado que ha sonado tu canción dos veces repetida. Pero bueno, que son cosas del directo. Uno cuando tiene 5 horas de programa, pues tienes que arreglárselas como puedes. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Pues mira, bien, aquí estaba trabajando en un proyecto para un cantante de Tenerife que se llama Silvio Bete. Ok, yo creo que tuve algo que ver en eso. La verdad que se puso en contacto conmigo gracias a ti, eso hay que decirlo. Es que estás haciendo buenísima música y qué menos que cuando uno está trabajando bien, lo que puede hacer por otro lo tiene que hacer. ¿A qué edad empezaste a interesarte por el mundo de la música? Pues mira, yo empecé con 16 años con un colectivo de DJ, aquí del mismo municipio del que soy, que es Digenio. Y claro, empezamos llevando discotecas, haciendo carrozas para los carnavales y estas cosas. Y claro, todo muy a lo grande para la edad que teníamos. Y ya fue ya en el 2009, más o menos, cuando empecé a interesarme con el tema de la producción y hacer canciones y estas cosas. Pero también eres medio vocalista, algunas voces les metes a los temas también, ¿ya? Sí, de vez en cuando le pongo alguna vocal para animar un poco la canción. Eso sí, claro, con un montón de efectos, como muchos artistas, pero bueno. El tipo de música que haces lo requiere. Te iba a decir, DJ, productor, vocalista, ¿qué más le puedes pedir al mundo de la música? La verdad es que no sé qué decirte. Ahora mismo, pues con lo que llevo, estoy bastante contento. Y no sé, no, tengo que decirte que no tengo tiempo suficiente para dedicarme completamente a lo que es el tema de la música, porque también estoy estudiando una carrera y por todo lo estoy trabajando. Y claro, me es difícil manejarme con todo, pero más o menos hago lo que puedo. Estudias, trabajas y eres músico aparte. Tiene más mérito ahora, ¿eh? Eso no Ahora lo sí sabía. que sí. Yo me diría que te dedicabas especialmente solo a la música, porque con la música que haces, ¿qué menos? Qué va, qué va, qué va. Te iba a decir, espero verte pronto por Tenerife, ¿eh? ¿Hay algo mirado ya? No, de momento no. Vamos a ver si algún día sale algo. La gente que esté escuchando y que haga eventos, que ya sabe que para mí uno de los mejores DJ productores que hay ahora mismo en Canarias es este hombre, Tony G, así que ya saben, solo se tienen que poner en contacto con él. Te iba a decir, ¿cómo salió el tema con Chito Rock? ¿Cómo salió esa colaboración? Él fue uno de los. Él hizo una canción con Dani Romero. Y como yo era muy amigo, pues Dani Romero y estas cosas, pues como que el chico contactó conmigo y me dijo que sí le podía hacer una pista. Bueno, en primer lugar me dijo que sí le podía hacer un remix a una de sus canciones. Y claro, se lo hice y al final resulta que el remix quedó mucho mejor que la canción original. Pues la canción original se desprestigió, se quitó el prestigio. Y a mi versión, pues le dimos lo que es el original mío. Y pues dice él que está ahora mismo pues rulando por ahí. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Se están haciendo ya colaboraciones grandes, por eso te digo que eres un artista grande. Vamos a ver, poco a poco, tiempo al tiempo. Ahora quiero que me hables tú cómo fue el rodaje del tema de tu videoclip. ¿Cuánto tardaste más o menos en producir ese tema? Pues mira, el tema de la producción, hay que decirlo que lo hice más o menos en torno a un año, una cosita así. Yo esa canción pues la había hecho pues una versión más trance, que era mucho más dura y tal. Pero cogí y le hice una adaptación a algo más veraniego, que es el estilo que está sonando ahora. Y con ese fue con el que hice el videoclip. Hay que decirlo que el tema del rodaje y esto, pues sí, son 2 días, una cosa así más o menos. Pero claro, lo que es la colaboración, tuve infinidad de colaboraciones. La verdad es que le debo pues todo a mis amigos, sobre todo en especial a mi colectivo, que me ayudaron un montón en todo el tema de la producción y esto. Háblanos un poquito de tu colectivo, para que yo tampoco lo conozco mucho y así yo me entero y la gente que nos está escuchando también. Sí, pues mira, el colectivo Electro Boy. Como dije antes, llevamos dedicándonos a la música del 2006 o del 2007, haciendo fiestas privadas y abarcando a un número de personas de unas 300, 400 personas. El único que ha salido adelante con el tema de la producción de canciones he sido yo. Claro, pero los demás son DJ, también tenemos relaciones públicas, tenemos fotógrafos. Somos un grupo de amigos que siempre que hacemos una fiesta, pues nos unimos y vamos, y es siempre todo a lo grande, ¿entiendes? Qué bueno. Un día Y quiero ir a una. Un día quiero ir a Hombre, una. por supuesto, estás invitado. Lo que te digo, cada uno tenemos nuestras partes, uno tiene altavoces, otro tiene iluminación, ¿entiendes? Entonces cuando nos unimos, pues la verdad es que formamos cosas pues bastante interesantes. Qué bueno. Yo ahora ya quería darte las gracias porque tenemos una infinidad de entrevistas
increíbles. Quiero tenerte un día aquí. Me gustaría que un día te vengas para aquí y tenerte aquí en los estudios un programa entero para poder charlar más, ir más a fondo lo que es en tu Sí. carrera musical y todo esto. Y antes de despedirte, quiero pedirte dos cosas. Primero, que mandes un mensaje para la gente de Canarias que te está escuchando, que ya tú sabes que este programa es especial para la gente de Canarias hoy. Hombre, pues yo felicitar a todos esos canarios que, como bien dice, hoy es nuestro día y sobre todo pues apoyar con el tema de la música. Ahora mismo, como tú dijiste antes, está saliendo adelante. Y nada, desearle a todos pues un feliz día de Canarias. Bueno, y ahora quiero pedirte la última, Dime, a ver, vamos a ver. que nos facilites tus redes sociales para que la Sí. gente que está escuchando te siga, y le pido también a la gente que te siga porque tu música no tiene desperdicio, Gracias. Pues mira, vamos a ver, mis redes sociales son para Facebook y para Twenty tengo Tony G. Sánchez y lo que es la red social Twitter pues tengo @DigiTonyG. Y también, hombre, estoy en muchas otras, como por ejemplo SoundCloud, MySpace y tal, que son DigiTonyG, todos juntos y te aparece. No es muy difícil encontrar. Claro que no. Pues nada, tío, muchas gracias por haber estado este A ratito ti con por contar nosotros. con mi apoyo. El apoyo el que tienes es el mío, que eres un crack. Gracias. Venga, tío, muchas gracias. Venga, da, hasta luego, Hasta que siga bien luego. el programa, ¿vale? Gracias. Venga, salúdete desde Gran Canaria. Venga. Pues bueno, ahí teníamos al gran Tony G, uno de los artistas más frescos que está sonando por aquí, que seguramente sonará este verano en todos lados. Hoy tenemos una sorpresa con una entrevista que no estaba pautada. Y tenemos un tema, pero no voy a poner el tema antes de la entrevista, lo voy a poner al final del programa y nos vamos a despedir con su tema, porque es un estreno y lo vamos a tener aquí. Hace tiempo que no pasa por Zona Urbana y hoy es un día que tenemos que unirnos todos. También mandaré un bonito mensaje y cosas así pasarán miles hoy. Y bueno, yo quiero que me llamen por mi nombre. Y ustedes ya tienen que saber que si yo digo llámame por mi nombre va a sonar Susanet y va a sonar así. Esto es un canto a la supervivencia de lo que queda de una raza, de una lengua. Enseña la historia, escucha lo que cuenta la leyenda sobre una tierra que un pasado encierra, testigo del caído.